doctora, yo no puedo estar embarazada. Estos son los resultados. Los tres salen positivos. No hay nada más que cambiar. Tiene que haber algo. Otro examen, no sé, tal vez sale negativo. Podría realizarte otro examen, pero de igual manera saldrá positivo. No hay nada más que cambiar. Doctora, no sé, dígame algo. ¿Qué puedo hacer? Podrías hablar con tus padres. Ellos te dirán qué hacer. Te ayudarán en tus chequeos para ver cómo vas avanzando durante tu embarazo. Tienes que alimentarte bien, comer saludable y beber mucha agua. Mi amor, ¿qué eso es tan importante que tienes que decir? Es que no sé cómo vayas a reaccionar. Sabes que puedes confiar en mí. Yo te quiero mucho y puedes contarme lo que tú quieras. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Lo que pasa es que estoy embarazada. Es una broma, ¿verdad? No, David, no es una broma. O sea, no. Yo no puedo ser padre. Pero... los dos estuvimos juntos. No, o sea, mírame, soy apenas un niño, ¿no? Pues no parecías tanto. Además, ¿con cuántos hombres más has de haber estado? O sea, no. ¿Qué te pasa? No, tú no me tocas y lárgate de aquí. Yo no voy a formar parte de esa... de esa vida con tu hijo. O sea... ¡es tu hijo también! Mi hijo, no. Eres una cualquiera y ¿sabes qué? Me voy. ¡Lárgate, me voy. Pues! Sí, me ¡no largo. Te necesito! ¡Poco hombre! ¡Infeliz! Licenciada, dime querida, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de David? Claro, no me voy a acordar, estoy enamorado. Sí. Le tengo que preguntar. Si son sobre tus notas, no te preocupes, siempre estás de acuerdo. Sí, pues ahora, pero no son las notas. ¿Sobre qué es? Es sobre David. Estoy embarazada. Que no sé cómo pudiste hacer eso. Yo te lo dije. Les dije a todos. No, ¿cómo no vas a pensar? Yo les di clase de educación sexual. No les sirvió para nada. No, si hubieras hecho caso, no estuvieras embarazada. Profesor, tiene que haber algo. Tiene que saber algo para... ¿Qué quieres que sepa? No. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo ayudar en eso. Estás sola. Por favor, ¿qué quieres que haga? No puedo hacer nada. Estás embarazada. ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto o no? Profesora, yo... ¿qué quieres que te diga? No te puedo ayudar. Yo no soy la que está embarazada. Eso lo tiene que saber la rectora ahora. No, por favor. Eso hubieras pensado antes de acostarte conmigo. Hubieras usado preservativo. Me van a mandar a la doctora y yo no. Eso te buscaste. ¿Te das cuenta de cómo dañaste la imagen de esta institución si se enteran? O sea, piensa, ¿no pensaste? ¿Qué te pasa? Por favor, no le voy a decir. Tengo que decirle, yo no me puedo quedar con esto. Pero... yo no te puedo ayudar en nada. Pues, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. Tú verás. ¿Ya lo saben tus papás? No. Pues entonces dile, ya sabe tu novio, ya sabe David. No. ¿Y por qué vienes a mí? Yo no sé qué decirte, yo no sé qué podría decirte que hagas. Pero
¿Qué quieres que haga? ¿Sabes lo que acabas de hacer? No sé, estuvo mal, pero... No sé qué hacer ahora. Pero no es algo malo. No sé por ¿Cómo qué... ¿Cómo que no es malo? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de arruinar tu vida, la reputación del colegio, la reputación de nuestros padres, de nuestra familia y a mí. ¿Qué va a decir el colegio cuando me mire? ¡Oh! Ese es el chico que su hermano salió embarazado. Pues tienen que saberlo. La profesora de ciencias va a hablar con la directora este día. Se van a enterarse o sí. Y yo no me quiero involucrar en tus problemas. No lo puedo arreglar, no sé. ¿De qué forma vas a arreglarlo? Necesito que me apoye, somos hermanos. Te está refiriendo a lo pues, ¿qué más quieres que haga? ¿Sabes? Por lo menos tienes el padre. Es mi... Era. Mi novio. ¿Quieres decir que no está para ti? No. No, se quiso separar. ¿Y cómo se llama ese maldito? Pero yo te dije que no tenías que juntarte con él. Mi vida, ¿sí? Ándate de mi vista. Por favor. No, ándate. Buenos días, doctora. Buenos días. Vine con usted porque necesito preguntarle sobre un asunto. Claro, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Lo que pasa es que estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Cuántos años tiene, muchachita? Tengo 15. ¿15 años? ¿Y tu noviecito? Igual, es la misma edad. 15 años. ¿Y es de buenas condiciones económicas tu novio? Sí, es de buena familia. Mira, lo que podemos hacer con tu noviecito es sacar todo el provecho que sea posible. Exprimirle todo lo que podamos. Y que se haga responsable de ti y de... Quiero sacar dinero. A ver, no es lo que tú quieras, niña. Olvídate de sentimentalismos. Debemos aprovechar la situación. Mi amor, no se vive, mi amor. Solo quiero que esté conmigo. ¿Y qué vas a comer, mamacita? Mi amor, no se vive. Piensa, aprovecha la situación. Vas a tener una buena vida y vas a darle una buena vida a ese producto que tienes ahí adentro. Pero supongo que eso es. Le vamos a sacar todo a él. Tú solo tienes que aceptar. Pero está mal, no me quiero aprovechar. No nos vamos a aprovechar, es lo que te corresponde a ti. ¿Y a tu bebé? ¿Y por eso tengo que pagar cuánto?
Mira, vamos a firmar un contrato y vamos a sacarle todo lo que sea posible. ¿Y un porcentaje va a ir para mí? No estoy segura. No tengas miedo, aprovecha este momento. Es tu oportunidad de salir de las condiciones que estás, porque según veo, tú no tienes mucho que digamos. Si él tiene, es tu oportunidad de darte una buena vida y dar una buena vida a tu bebé. Aquí estoy para ayudarte. Hace un rato, pero usted está segura. Sí. Sí. Disculpe, ¿cuántos años tiene? Tengo 15. Ok, de acuerdo. Ok, le explico. El procedimiento tiene dos fases. La primera, que es cuando usted desembolsa el dinero,
que tiene un costo de $500, pero eso sí, le garantizamos toda la seguridad. Tenemos todos los instrumentos totalmente limpios, las instalaciones, todo. O sea que no va a pasar nada, no le va a doler, todo va a estar súper bien después. ¿Sí? Sí. ¿Y después de eso no me va a pasar nada más? ¿Algo grave? Mira, yo simplemente le voy a coger unas pinzas que tengo por aquí, ¿ya? Usted va a venir en ayunas, eso sí, podría ser a las 7 de la mañana, si es que usted dispone del tiempo. Y voy a aplastar la cabeza del feto y nada más. Simplemente es un ratito, 5 minutos, suficiente. Y usted regresa a su vida normal como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Entonces le reservo el turno a las 7 de la mañana, ¿será? Sí. Ok. Lo espero aquí. Usted tranquilo.